ponga nervioso, tranquilo. Nada más recuerdo una cosa. Que no estamos autorizados a hacer este operativo. No te preocupes, el comandante va a estar de acuerdo. Además, nunca hay que empezar en la moronga sin antes matar al Cuino. Cuidado. Escóndete. ¿Y ya lo pensaste bien? Claro que sí. Si no le había echado el guante antes a este desgraciado fue porque tenía gente comprada dentro de la corporación. Pero ahora nadie sabe lo que vamos a hacer. Así es que no le van a avisar. Lo vamos a agarrar con las manos en la masa. Pues más vale que no fallemos. Porque si no nos va a costar el trabajo. Eso sí bien nos va. Mira, ahorita no estamos en horas de servicio. Total, si pasa algo, pues decimos que fue un arresto civil, ¿no crees? Estás bien loco. Pero ya estamos en esto y... pues ni modo, ¿no? ¿Trajiste todo lo acordado? Todo, señor Méndez. Y espero que no se moleste, pero le hice un obsequio de 500 gramos. Veo que ya aprendiste a tratar a tus clientes. Hacer esto a mí, grandísimo estúpido. Mátame. No te puedes considerar muerto. Me gusta más la idea de verte podrir en la cárcel. ¡Ah! ¡Es mío! Entiendas que no hay nada personal en esto. De hecho, tú te lo buscaste por haber tomado las cosas por tu cuenta. Creo que hasta te salió barato, tomando en cuenta que perdió la vida tu compañero por tu culpa. Además, no ganaste nada matando a Méndez. Gracias, comandante. Lo que no me explico es
¿Por qué el sistema permite cosas como estas? Hola, Julio. ¿Qué pasó, comandante? ¿Ya lo corrieron también? Me gusta tu sentido del humor. ¿Qué, no me invitas a pasar? Sí, pase. Vaya. Bien dicen que más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿verdad? Bueno, y supongo que no nada más vino a desayunar. No, claro que no. Quieren que regreses a la corporación. ¿Y quiénes lo mandaron a buscarme? Primero necesito saber si aceptas o no. Son órdenes arriba. ¿Cómo voy a aceptar si ni siquiera sé de lo que se trata? ¿Te acuerdas del general Parker? Sí, claro que sí, el mafioso aquel al que investigamos y nunca le pudimos comprobar nada. Ahora está millonario. Y por lógica, tiene muchos enemigos. Mira, ¿qué quiere? Secuestraron a su hija. Bueno, y si es un hombre tan rico, ¿por qué no paga el rescate? Porque aunque lo pague, la van a matar de todas maneras. Necesitamos que te hagas pasar por investigador privado y te contrates con él para rescatar a su hija. Supongo que traerá informes de eso. Esto es todo lo que tenemos. Ya sabes que estos casos se tratan a nivel muy confidencial. Esto y nada es lo mismo. No hay más, pero te aseguro que la información es de buena fuente. Así que, bienvenido a la corporación. Voy a necesitar unas armas. Lo que quieras, ya sabes dónde encontrarme. Qué rico te quedó el pescado, ¿eh? Buenos días, señorita. Soy el señor Gallardo. Ay, buenos días. El general lo está esperando. Pase, por favor. Gracias. No, ya te dije que no. Eso no nos conviene. No.
días, señor Gallardo. Siéntese, por favor. Gracias. Sé que está usted retirado. Por eso le agradezco mucho que haya venido. No me agradezca nada. Todavía no llegamos a ningún arreglo. Perdón. Si se refiere usted a dinero, por eso no se preocupe. No se trata nada más de dinero. Necesito mucho más información. Los papeles que me dieron no me sirven para nada. Ahí solamente dice cómo secuestraron a su hija. Yo necesito saber si usted ha recibido alguna llamada, si lo han citado en algún lugar, o si sospecha de alguien. Bueno, recibí una llamada telefónica. Pero la cantidad que me piden es absurda. Y no pienso pagarla. ¿Aún tratándose de la vida de su hija? Bueno, y dígame una cosa, general. ¿Por qué si recibió una llamada no dio parte a la policía? Ellos la hubieran podido rastrear. Me amenazaron con matarla si llamaba a la policía. Además, por eso le estoy contratando a usted. Su historial dice que es un hombre muy capaz para este tipo de trabajos. ¿Y por qué no contrata a algún mercenario? Los mercenarios conocen muy bien los campos de batalla. En cambio, usted conoce perfectamente la ciudad. En caso de que yo aceptara, ¿qué es lo que yo ganaría? Bueno, digamos, $25,000 en la cuenta que usted indique. Claro, como anticipo. Y 25,000 más cuando me entregue a mi hija. Ah, y se me ocurre otra cosa. Me gustaría que los secuestradores fueran borrados del mapa. Acepto, pero le recuerdo algo. Yo soy investigador, no asesino. Por favor, no seamos moralistas. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A 30? ¿A 40? Esos son riesgos de mi trabajo. Además, nunca he matado a nadie por placer. Está bien. No se moleste. En cuanto a las sospechas, mire, en los negocios hay muchas envidias. Y el dinero compra muchos enemigos. Y yo tengo mucho dinero. Comprendo. Con permiso. Seguridad que tiene mi padre. De seguro ahorita le estará diciendo: general, es mejor que pague usted el rescate, porque si no sería incapaz de matarla. En lugar de presionar al viejo estúpido. Pues será un estúpido, pero está podrido en millones. Sí. Nada más que ese dinero es mío. Es la herencia que me dejó mi madre. Por eso hago todo esto. Tenga por seguro que lo voy a recuperar. Él me lo quitó. Mató a mi madre. ¡Maldito asesino! ¡Ya no quiero! ¡Te digo que no! ¡Ya no quiero! ¡Ya no! ¡Ya no quiero más! ¡Toma! ¡Ven acá! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Maldito de cadena! ¡Déjame! ¡Maldito! ¡Déjame! ¡Maldito degenerado! ¡Suéltame! ¡Mamá!
¿Cuál? Sí, jefe. Indira, checa. ¿Qué pasó, Uñas? ¿O sea, qué te dedicas ahora? Nomás me viste, te echaste a correr. No, pues es que lo confundí. Ha de haber sido con algún güey que le robaste la cartera, ¿no? ¿Ya ve? Por mentiroso los corren de la policía, ¿eh? Ni me corrieron de la policía ni soy mentiroso. Yo renuncié. Además, lo que necesito es una poca de información. Si soy ratero, no soplón. Bueno, es que lo reconoces, Uñas. Pero tú y yo sabemos que te enteras de todo, Uñas. ¡Ya está chismoso! Mira, hace 10 días secuestraron a la hija de un general. Y necesito que me des una información. Yo soy ratero, no limosnero. Está bueno, Uñas. Vale. Mira, en esta tarjeta va el teléfono donde me puedes localizar. Y si te pones vivo, va a haber más lana. ¿Está bueno? Va. Nos vemos. Es mejor que pague el rescate. Porque si no, serían capaces de matarla. De eso se trata. Muerto el perro, se acabó la rabia. No, lo que me intriga es el comportamiento de Andrea antes de que la secuestraran. ¿No será su imaginación, general? No. Aquí hay gato encerrado. Bien. Por lo pronto, encárgate de que el hombre que contraté me tenga informado de todo lo que haga. Muy bien, general. Con permiso. ¡Susana! ¡Susana! Sí, señor, dígame. Localízame al teniente Mendoza. Enseguida. ¿Le vas a traer una botella de whisky?
Después para comer, para picar, vamos a hacer unos camarones al ajillo, un abulón rasurado y unos ostiones Rockefeller. Y después te traes la carta para ver qué comemos. Bueno, en un momento. Ándale. Oye, pero si nada más fue un albur. El que se ve se lleva, comandante. ¿Qué, me reí mucho? ¿Qué pasó con eso? Aquí está. Es lo más sofisticado que tenemos en el departamento. ¿Y cómo vas con la investigación? Pues hasta ahorita no tengo ninguna pista firme, pero no dilatan en caer. Ten mucho cuidado con el general. No es un tipo de fiar. De eso ya me di cuenta. Por cierto, le quería pedir un favor. Quería ver si usted me puede conseguir más informes sobre él. Voy a hacer todo lo posible, pero tú sabes que esos datos son muy confidenciales. Está bien. Señor Gallardo. Sí. Tiene una llamada telefónica. Gracias. Ahora vuelvo. Pásale. Bueno. Bueno. Soy el Uñas. ¿Qué pasó, Uñas? Le tengo buenas noticias. A ver, desembucha. Están en una bodega. Ahí por el kilómetro 32 de la carretera federal. Ahí están escondidos. ¿Estás seguro? Pues sí. El mono que me lo dijo andaba hasta la madre. Y ya ve que nada más los niños y los borrachos dicen la verdad. Está bueno, Uñas. Ahí te debo una. No. ¿Cómo que me debe una? Me debe una feria. Ya ve que business es business. Está bien. Yo después me pongo a mano contigo. ¡Conste! Comandante, ya salió el feine, me tengo que ir. ¿Qué te dijeron? Después le explico con más tiempo. Oye, ¿y la comida? Ya lo mío lo pedí para llevar. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Salte de ahí.
Que secuestraron. No sé nada. Contesta, imbécil. Ya le dije que no sé nada. O me dices dónde está o te mueres. ¡Ah!
Hotel Impala. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Estoy buscando a una señorita rubia, alta, de pelo lacio. Me dijeron que se encontraba hospedada aquí con ustedes. Por la descripción que usted me da, debe ser la que está en el cuarto 29, en el primer piso. ¿Cuarto 29? Sí. ¿Por dónde? Por aquel lado. Gracias, muy amable. Sí, para servirle. Señorita, una persona preguntó por usted. Se dirige a su cuarto. Gracias. ¿Quién era? El administrador. A ver si no se nos ofrece algo. Ven, Andrea. Ven, Andrea. ¡Suéltame, imbécil! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, niña idiota? ¡No quería matarlo! ¡No quería hacerlo! Tranquila, tranquila. Vamos aquí antes de que llegue la policía. Vamos. Voy a llevar con un doctor. Está sangrando demasiado. Gracias, pero no creo que sea necesario. Bueno, pues entonces te voy a llevar con tu padre. No. No, con mi padre no, por favor, no. ¿Por qué no? Porque él me odia. Él planeó lo de mi secuestro. ¿No crees que tu padre tiene demasiado dinero para pensar en algo así? No lo conoces. Si tiene dinero es porque se lo quitó mi madre. Mira, niña, a mí me pagaron por rescatarte. Así es que te voy a llevar con él y ya. ¡Te lo advierto! ¡Antes que me lleves con él, primero me tiro del carro! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Primero matas a un hombre y después te quieres matar! ¡Que te calles! Lo siento. No me dejaste otra opción. Por favor, no me lleves con mi padre. Al menos por hoy no. Déjame decirte lo que siento. ¿Me prometes que te vas a portar bien? Está bien. Inocencia. ¿Pues que no te das cuenta de que esto es un hotel de paso? Bueno, ¿y dónde vas a dormir tú? Yo, en la cama. ¿Y yo? Ven, háblame de tu padre. Mi padre es un desgraciado. Desde que tengo uso de razón, siempre pienso en él con miedo. Cada vez que lo recuerdo, siempre se estaba drogando. Golpeaba a mi madre. La forzaba a drogarse. Por eso se murió. Bueno, el doctor dice que fue una sobredosis, pero yo sé que él la mató. Lo siento. Pero ahora comprendo también lo de la herencia.
Bueno, ¿qué todo el dinero que tiene él es tuyo? No todo. Gran parte de su fortuna se debe a que trafica con droga y a otros negocios ilegales. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Yo lo viví. Bueno, ¿y por qué dices que tu padre planeó tu secuestro? Porque desde que soy mayor de edad, tuve varios incidentes donde pude perder la vida. ¿Y el tipo este que estaba en el hotel, quién era? Ese. Era Emilio García, el brazo derecho de mi padre. ¿Y tú crees que estaba de acuerdo con tu padre? No, no lo creo. Estoy segura. Yo los oí hablar varias veces. Mira, aquí lo que no encaja es por qué te secuestró en vez de matarte. Porque necesitaba justificar mi muerte y así hacerle creer a todo mundo que fueron los secuestradores. Sí, 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 sí tiene sentido lo que estás diciendo. Mañana mismo voy a ir a hablar con tu padre. Hay que descansar un rato, fue un día muy agitado. Está bien. Ah, déjame ver esta herida. Te la voy a curar, permítame. ¿Llevas mucho rato levantada? No. Lo que pasa es que no pude dormir. Pues espero que no haya sido por causa de mis ronquidos. No, hombre, para nada. ¿Por qué no vas a desayunar? Ahorita te alcanzo. Bueno, ¿quieres que te pida algo? Sí, algo sencillo. Unos huevos revueltos, unos chilaquiles, un jugo de naranja, hot cakes. ¿Qué? ¿Invitaste a alguien a desayunar? Es que tengo un apetito feroz, ¿eh? Sí, se nota. ¿Vamos a ir a ver a mi padre? No. Voy a ir a ver a tu padre. ¿Y qué le vas a decir? Eso déjamelo a mí, ¿no crees? Yo sabré cómo manejar la situación. Está bien. No se preocupe, retírese. Hola, ¿cómo está Gallardo? ¿Qué pasó? ¿Ya encontró a mi hija? Sí, efectivamente, ya la encontré. Pero la tengo en un lugar donde nadie la va a poder localizar. Sí, ya entiendo. ¿Viene usted por la otra mitad? Mire, su hija está bien, pero... Vaya, vaya. Así que lo que quiere ahora es más dinero. Está bien.
¿Cuánto quiere? Dígame, ¿cuál es su precio ahora? No se trata de que quiera más dinero, general. Se trata de que usted me diga la verdad. Perdón, pero... no entiendo. Sea más claro. ¿Por qué no hablamos un poco de sus negocios? Ah, vaya. Veo que mi hija ha hablado ciertas cosas de mí. Lo que me extraña es que un hombre con su experiencia se haya dejado engañar por las invenciones de una niña. Entonces también lo de la herencia lo inventó. Vaya, vaya, vaya. Tiene mucho talento, mijita. Engañarlo a usted es sorprendente. Mire, general, yo no sé quién tenga la razón, pero lo voy a investigar. ¿Por qué no se quita de problemas? Usted me entrega a mi hija, yo le doy sus 25 mil dólares y asunto concluido. No, creo que no me ha entendido, general. El que se va a meter en problemas y compruebo lo que me dijo Andrea es usted. ¿Cree usted que un ex policía va a asustarme? Detrás de mí hay gente mucho más poderosa. Sería cosa de llamarles. Y usted sería un hombre muerto. Ahora que, si coopera conmigo, podría ser un hombre muy rico. Prefiero atenerme a las consecuencias. ¡Susana! ¡Susana! ¿Sí, señor? Que venga inmediatamente el teniente Mendoza. Enseguida le hablo. A sus órdenes, general. Mendoza, es hora de que me demuestre su lealtad. Tengo una misión muy importante para usted. Lo que usted ordene. ¿Se acuerda del detective privado que contraté? Sí. Bien, pues él tiene a mi hija. Y quiero que mate a los dos. ¿A su hija también? Dije a los dos. Es una lástima que en un rescate tenga que morir mi pobrecita hija. Y también su secuestrador. ¿Verdad, Mendoza? Es usted un genio, general. ¿Me puedo retirar? Con permiso. No fue mi intención. No me digas. ¿Te hizo enojar mi padre? Sí. Te lo dije. ¿Qué me dijiste? No te enojes. Yo conozco a mi padre. Es más, no dudo y haya mandado a alguien a seguirte. Pero seguramente se perdió en el quinto estacionamiento donde me metí. Tramposo. Por eso me contrató tu padre. Bueno, ahora tengo que salir. Estate preparada porque de un momento a otro paso por ti. Está bien.
Mira, ese es el tipo que buscamos. ¿Vamos por él? Tranquilo. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿O qué quieren? No te espantes, somos amigos. Solo queremos platicar un poco. ¿Ah, sí? ¿De qué o qué? Pues verás, somos un grupo de exconvictos que ahora nos dedicamos a ayudar a jóvenes con problemas de cleptomanía. Como vemos que tienes ese problema, pues queremos ayudarte. ¿Y qué es eso de cleptomanía? Es el arte de agarrar lo que no te pertenece. ¡Ah, chinga! ¿Ahora sos ratero? No, nada de eso. Mi compañero solo quiere decir que estás enfermo. ¿Enfermo? ¿Enfermo yo? No, si los que están enfermos son ustedes, pero de aquí... ¿No saben qué? Yo ya me voy. No, mejor acompáñanos, ¿sí? No, espérense. Mejor denme la dirección y yo les caigo luego. No vas a dar. Es muy complicado llegar. No, pero si yo soy reabusado. ¿No dicen que preguntando se llega a Roma? No, ándale. No, ¡Súbete! No, en serio. Súbete, que te vamos a curar. ¡En serio! No te va a pasar nada. Ándale, ¿no quieres mis amigos? Estamos, comandante. Siéntate. Qué bueno que llegaste. Estos cuates de atrás no me quitan la vista de encima. Se me hace que son. Son 7 años de mala suerte, comandante. Sí, ¿verdad? Oiga, ¿quién cree que sea el soplanucas? No sé, ni lo quiero averiguar, man. ¿Qué le servimos, señor? Bueno, mire, me va a traer una langosta de almidón, una botella de vino blanco, pero que sea alemán, por favor. Sí. Y para picar unos camarones a la llama. ¿Es todo? ¿Quiere comer algo, comandante? No, yo no tengo apetito. En un momento se lo traemos. Dale. Oye, qué caro me estás cobrando el pescado, man. Me ha visto el trabajo que me costó agarrarlo. Sí. ¿Qué has averiguado? Todo. ¿Todo? Sí. ¿Se acuerda la última vez que comimos en el restaurante? Sí. Hablaron por teléfono, ¿se acuerda? Era Núñez. Me dio la suficiente información como para rescatar a la muchacha, ya la tengo. ¿Y sabe una cosa, comandante? Creo que me estoy enamorando. Vaya. No creí que llegaras a tanto. Mira. Andrea me dijo algo de su papá. Me dijo que era traficante. He investigado acerca de él y lo he corroborado. Además de traficar con droga, él trafica con armas, con joyas y hasta con cadáveres. Puede ser que Andrea tenga razón. Pero por la posición del tipo va a ser muy difícil comprobarlo. Ten mucho cuidado y no confíes mucho en tu suerte. Acuérdate de lo que sucedió la última vez. Eso nunca lo voy a poder olvidar. Por lo pronto voy a llevar a Andrea a un lugar seguro. ¿Sí? ¿Qué lugar? Bueno, estoy en 2 opciones. Así que no sabes nada. No quieres hablar.
diablo. Me vas a decir todo. ¿Todo? Sí, desde el principio. Bueno. Me acuerdo que de chiquito, ahí en la primaria le robaba los lápices a mis compañeros. Con eso compraba tortas y luego las vendía. Yo era muy vivo de chiquito, por eso mi abuelita me dijo, ven, hijito, te voy a llevar a un lugar. Me llevó al metro. Ahí en el metro Hidalgo, pues ya ve que así de gente. Y me enseñó cómo robarle la cartera a los señores. Claro, todo eso se lo enseñó mi abuelito, que en paz descanse. Pues gracias a eso, pues ahí le hemos podido llevar ahí poco a poco y pues estudios que digamos no, porque pues mejor me gusta más lo de la uña, por eso me dicen el uñas. ¿Llevas mucho tiempo ahí? El suficiente para admirar tu belleza. Me acuerdo que un día mi hermano me invitó a robar. Me puso de chofer. Yo por pena le dije que sí, pero pues yo ni sabía manejar y menos coche americano. Y entonces, que le pongo la D de despacito, y ahí vamos, agarrando carrerita. Y luego la R de rapidito, y que se frene y que sale un chorro de humo. ¿Y qué cree? ¿Qué? Mi hermano en vez de huir, es que me agarra madrazos. ¿Como estos? Nunca pensé que tan poco tiempo podría enamorarme. Qué chistoso es el destino. Yo atrapada, llega un príncipe a salvarme. Lo haces ver como si fuera un cuento de hadas. Pero la realidad es que estamos aquí, tú y yo juntos. Huyendo de tu padre y al filo de la muerte. Ay, déjame seguir soñando. General. Sí, ¿qué de nuevo? Logramos atrapar a un tipo que fue el que le dio la información al detective. ¿Y? Su hija estaba de acuerdo con Emilio. ¿Cómo? Planearon el secuestro para sacarle el dinero a usted. Pero le salió el tiro por la culata. Mataron a su hombre de confianza. En el hotel donde estaban escondidos. Así que está muerto. Al parecer su hija lo mató. Pero tal vez el investigador. Bien, traidor menos. ¿Y qué? ¿Ya los localizaste? No, pero sabemos dónde se entrevista el investigador con alguien de la policía. Debe ser el comandante de la Rosa. Y seguramente él sabe dónde está. Encuéntralo. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, general. Con su permiso. ¿Buscabas? Qué bueno que viniste. ¿De qué se trata? El informe que me pediste sobre Emilio García. Reveló que fue envenenado antes de que le dispararan.
¿Qué dices? Aunque no hubiera recibido el disparo, ese hombre de todos modos estaría muerto. ¿Estás seguro? Los análisis ambiente. Te voy a agradecer que no enteres a nadie de esto. No te preocupes, nadie lo sabrá. Gracias, viejo. Se apaga. ¡Órale! ¡Ay, qué rica noche, oye! ¿Alguno de ustedes ha visto a este hombre? No, yo no. ¿Y tú? ¡Ay, güey! ¿Qué? Es el que estuvo con el comandante. ¡Ah, sí! ¿Cuál comandante? El comandante de la Rosa es un cliente, el mejor que tenemos, pero me cae muy mal. Porque siempre se hace guaje con las propinas. ¿Verdad tú? Gracias. Son ustedes muy amables. Salud, compadre. Salud. ¡Este imbécil! ¡Vayan por él!
¡A la izquierda! ¡Vamos, acelera! ¿Quién es él? Ismael. Mi compañero cuando era policía. Era casi mi hermano. ¿Y qué? ¿También se retiró? No. A él lo mataron. Lo mataron por mi culpa. Por obligarlo a ir a un operativo que no le correspondía. Lo siento mucho. Yo también. Es algo que he querido superar, pero no he podido. El recuerdo de verlo morir me sigue atormentando. ¿Sabes? Este era su departamento. Y cuando él murió, quise quedarme con él. ¿Y por qué quisiste venir aquí? Bueno, pues... porque es un lugar seguro y porque... me trae bonitos recuerdos. Todo de una vez. No quiero utilizar otros métodos. Haga lo que quiera. De todas maneras, no sé dónde están. ¡Ay, ya! Está bien. Veremos quién puede más. Si su terquedad o mi paciencia. No se haga el héroe. Dígame en dónde están y lo dejo en paz. ¡Ya le dije que no sé! Señor Gallardo, alguien quiere hablar con usted. Perdóname, Julio, pero yo... Comandante. Señor Gallardo, lo espero en la fábrica de papel de Coyoacán. A las 6 p.m. ¿Quién es usted? Eso no importa. Solo haga lo que le digo y no le pasará nada al comandante. Y no se olvide de llevar a Andrea. Ah, y sin armas.
Digamos que vamos a hacer un intercambio. ¿Quién era? Uno de los hombres de tu padre. Tienen al comandante Rey. Quieren que te lleve con ellos para hacer un intercambio. ¿Y qué piensas hacer? No sé. No te puedo entregar, pero también tengo que salvar al comandante. Mira, por lo pronto tú te tienes que esconder en otro lugar. No, Julio. Yo quiero estar contigo. No, hombre, es muy peligroso. Tú conoces a tu padre. Por eso. Los van a matar. Además, la culpa de todo esto es mía. No digas eso. Y ahora vístete rápido. Porque si tienen el número de teléfono, saben dónde estamos. Mira, en las afueras de la ciudad tengo una cabaña. Te voy a hacer un mapa para que sepas llegar. Las llaves están en el llavero allá afuera. Son las dos largas. Es el mejor. Lástima que sea tan impulsivo y se deje llevar por sus instintos. Qué pena que se haya usted dado cuenta demasiado tarde. Probablemente. Pero solo ha ganado una batalla. No ha ganado la guerra. Y ahora yo tengo la mejor carta. No menosprecie a su enemigo. Acuérdese, no hay enemigo pequeño. Sí, lo sé. Pero ahora voy a matar dos pájaros de un solo tiro. Lo noto muy angustiado, general. Ha llegado usted muy alto. Y la caída va a ser muy dura, ¿verdad? Eso lo vamos a saber muy pronto. ¡Llévenselo! Los veo en la fábrica. Sí, general. Ya llegó. Viene solo. Asegúrate, Mendoza. ¡Revisa el auto! ¡Bájate! ¡Muévete! ¡Las manos a la nuca! ¡Espacio! ¡Abre la mano! ¡La mano, ábrela! Ha, 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 ha.
Llegó MacGyver. ¿Y qué pensaba hacer con esto? ¿Atacarnos? ¡Camina! ¿Dónde está mi hija? Está fuera del país. Y le advierto una cosa, general. Si nos pasa algo al comandante o a mí, su hija va a contar todo esto a gente que está muy por arriba de usted y también a la prensa. Así que el detective planeó su estrategia. De todos modos, voy a encontrarla. No me haga perder el tiempo. Le voy a dar una última oportunidad. ¿Y qué garantías tengo yo? Claro, si decido cooperar con usted. No, salvaría su vida y la de su amigo. Además, le entregaría $100,000 a cambio de mi hija. Claro. Ustedes dos tendrían que salir del país. ¿Y si no coopero? Se mueren los dos. Pues es una lástima. Sí, no te preocupes. ¿Sabes que a un hombre no se le dispara por la espalda?
comandante. ¡Comandante! Tienes que pensar en ti y en tu vida. Una vida llena de temores y de malos recuerdos. Un pasado difícil de olvidar. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Tener una familia como la mía? ¿Tener un padre enfermo, lleno de vicios? ¿Y una madre que nunca supo defenderse? ¿Eso es vida? La vida es fácil. Uno solo es el que se la complica. Mira, yo sé que tienes muchos resentimientos y que va a pasar mucho tiempo para que puedas superar todo lo que pasó. Pero ahora lo único que tienes que pensar es en nosotros dos. ¿Me oíste? Solamente nosotros dos. ¿Sabes? Nunca había tenido tanto apoyo. Creo que nunca había amado a alguien como a ti. Por eso tengo que confesarte algo. Lo del secuestro lo planeé yo con la ayuda de Emilio. ¿Y Emilio te traicionó? Lo único que quería era ganar por los dos lados. Andrea, yo también tengo algo que confesarte. Todo esto ya lo sabía. Además, no soy investigador privado. Soy policía. Y estaba esperando a que tú sola lo confesaras. Me da mucho gusto que lo hayas hecho. Permíteme. Hola, Julio. Comandante, ¿cómo está? Bien. ¿Te gusta pasar? ¿Está Andrea contigo? Sí, claro. Prefiero que hablemos aquí afuera, si no te importa. ¿Cómo sigue la herida? Lista para la otra. Dime una cosa. ¿Amas a Andrea? Sí. Nunca en la vida estuve tan seguro de amar a alguien. ¿A pesar de todo lo que pasó? Sí, a pesar de todo lo que pasó. Mire, comandante, en la vida uno se la pasa esperando algo. Y ahora que lo tengo, sería muy tonto de mi parte en dejarlo ir. No me importa lo que haya pasado ni lo que va a pasar. Lo que me importa es lo que estoy viviendo ahora. Pues ojalá que sean felices. De todas maneras, sigue siendo policía. Gracias por todo, comandante. Gracias a ti, viejo. Yo sabía que no me ibas a dejar morir solo. Hola, comandante. Buenas tardes. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Me gusta pasar? No, muchas gracias. Pasaba por aquí nada más a saludarles. Estén bien. Pasen.